presidente. Que la gente se está muriendo del hambre. Y yo espero ver algo sin morir, para ver esto, en manos de alguien que cambie el panorama. Ahora que venga un hombre de mano dura, deseando que esta delincuencia que tiene este gobierno, el PLD, que sea usted el que se afrente a poner las cosas donde van. Ellos saben que yo no tengo compromiso con ningún solo político, ellos lo saben. Yo no tengo compromiso con nadie, nada más que con Dios y con el pueblo dominicano. Ramfis Trujillo, 22%. Leonel, 17%. Ya el programa tenemos que cerrarlo, estamos contra el tiempo. Ramfis tiene 12 llamadas, Leonel 3 y Abinader 2. Estoy Pero diciendo, vamos a hablar de los números, en el Salvador. Caso de esto es Ramfis Trujillo. Óyeme, desarrollar porque es poco tiempo. Es Ramfis Trujillo, por lo siguiente. Mire, es Ramfis Trujillo permiso, por lo Salvador, siguiente. Salvador, pero déjame decirle pero algo. Oye. Pero una encuesta que le hicieron a Ramfis Trujillo. Ramfis Trujillo está rayando cerca de un 20% actualmente. Se acabó. 40 llamadas Ramfis. 7 llamadas a Leonel. 4 llamadas a Abinader. 0 llamada para Danilo, 0 llamada para papá. Entonces, ganador ampliamente, Candito, puede bajar. Ganó el elefante, Ramfis Trujillo. ¿Por qué? ¿Por qué tú votarías por Ramfis? Porque lamentablemente no han llenado de mentiras y estamos cansados. Principalmente la gente que ha vivido fuera, sabe los sacrificios que hay que hacer para lograr algo. Y uno viene, lo logra, quiere volver a su país, a vivir tranquilo, y no puede. Y aquí hay un grupo que se está haciendo multimillonario a costilla del pueblo. Políticamente, ¿cómo estás ubicado? ¿Quién tú crees que va a ganar en el 2020 allá? ¿Leonel, Danilo, Hipólito, Abinader? ¿Quién? Yo creo que Ramfis. Pregunta, hermano. Rafi, estoy llamando para decirte que estoy contigo, te apoyo, mi gracias, familia. Hermano. Mi voto va por ti. ¿Cómo? Necesitamos a alguien en el país nosotros con el pensamiento que tú tienes, limpio y sano y muy decente. Hay que reconocer el fenómeno Ramfis. No lo quieren reconocer en República Dominicana. Simplemente yo digo eso. Si tú vas a las redes sociales, el principal desahogo es a favor de Ramfis. Entonces eso es algo que tú no puedes esconder. Él es una figura a observar, porque él es una marca política. Ay. Entonces, para bien o para mal, él es una marca política. Entonces, como él es una marca política, y él está utilizando esa marca política de manera efectiva, él sí podría ser un elemento articulador de sectores, digamos, de derecha y de segmentos de la sociedad que buscan algún tipo de referente de mano dura. Y gente furiosa, ¿no? En momentos de crisis política, cualquier referente que se presente con mano dura puede convertirse en un atractivo. Y él tiene esa ventaja de ser, por el nombre... por el nombre, para bien o para mal, porque él va a generar opositores o sectores que lo apoyan y simpatizantes. Ahora, ahí se va a dar una gran división, pero en las encuestas él está ya por encima de cualquier partido pequeño. Por eso los políticos tradicionales, esos que fueron candidatos presidenciales y perdieron, como Luis Abinader, o como Hipólito Mejía, que fue presidente y después fue candidato presidencial y perdió, y otros muchos, incluyendo a Leonel Fernández, que hoy no está en el ejercicio de gobierno, aunque sí en la política, y el propio Danilo Medina y el resto, y Miguel Vargas y todo, deberían saber que hoy, y no me gustaría para no darle más fuerza, pero es la verdad, que hoy
Ramfis Domínguez Trujillo tiene un 15% de intención de voto para presidente de este país. Y no lo estoy diciendo que si era porque era nieto, eso es una pendejada. Uno advierte una expresión de una parte importante de la sociedad evocando a Trujillo. Yo le decía a ustedes que esa puntuación que está marcando el nieto de Trujillo en las encuestas no es a él, no es a él, es al nombre. Entonces, esta sociedad que comparte dos condiciones, primero, está ávida de orden por una razón que vemos todos los días en los medios de comunicación. Realmente, Ramfis Domínguez Trujillo como candidato independiente tiene mayor potencialidad que como candidato del PDI. Y esa potencialidad es una potencialidad a la que hay que prestarle atención. Ramfis Domínguez Trujillo tiene los números para alterar el resultado de unas elecciones en la República Dominicana. Un candidato con 1,500,000 de votos, si sumamos mal, es un candidato de tomar en cuenta en una votación de 6 millones de votos. Eso es lo que dice el análisis. Ahora bien, ese discurso demoledor de Ramfis, ese discurso que enamora hasta los ancianos, es la diferencia. Y unas últimas palabras para este pueblo que lo está viendo, que vamos a ver que cuando llegue este 20, el 16 de mayo, digan, este es el hombre que hay que colocar. Yo le digo que cojan todos los dados y no voten morados. Bueno, en agosto del 16 yo dije que iba a ganar Trump y ganó. El año pasado vino aquí Iván Duque, dije tú vas a ganar y ganó. Y yo pronostico que va a ganar Ramfis en República Dominicana. Pronostico. Gracias.